El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del INPE, ha facilitado la atención médica de las personas privadas de libertad. Mi nombre es Enrique Vargas González. Represento al pabellón 11A y soy delegado de salud. Yo tuve la enfermedad porque como soy delegado de salud, tanto de traer a los pacientes acá a la clínica, me contagié del COVID. A los dos días que yo estuve con ese problema de con fiebre, de malestar de cuerpo, bajé al tópico y el doctor me puso este oxígeno, me puso un antibiótico y me evacuaron. En 20 minutos me evacuaron, me sacaron acá al hospital de Canto Grande, porque si no hubiera sido por ellos, creo que hubiera fallecido, hubiera perdido la vida. Prácticamente yo estuve una semana hospitalizado en UCI y de ahí regresé. Estuve en cuarentena 3 semanas. Nosotros ya tenemos acá oxígeno, tenemos los doctores a la mano, las enfermeras, todo. Y es mucha pena porque esta enfermedad no se lo merezca a nadie, porque es una enfermedad que te mata. Que se cuide nada más la gente, porque la verdad que no salgan a la calle, porque la verdad que se van a contagiar. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja en la garantía de los derechos de toda la población penitenciaria. Gobierno del Perú. El Perú primero.